Porcinas, que viene de ser, juntamente con el equipo masculino de Porcinos, pues campeones de la Kingdom Cup en el Palau Sant Jordi, un equipazo este de Porcinas. Por lo que representa ofensivamente para el barrio, es una bajada muy sensible. Bueno, voy a probabilidades de cartas. 41% penalti normal al barrio hasta ahora, ¿eh? Lo de que Miki Uye conozca los sobres, ¿qué es? Ojo, ahí que la tiene Chris Chavero, se quiere marchar, continúa Chavero. Estaba ese toque de Pilar García a la izquierda, viene el golpeo. Balón que ha enviado desde la parte izquierda. Vamos a ver ahí ese balón en la derecha, viene el centro, el remate. ¡Gol! Con el muslo también vale. ¡Gol! De Mar Dalmau para el barrio. Quiere bajar Mapi, mete bien el cuerpo Mapi. Cruza ese balón, pero no llevaba potencia su remate. Vamos a ver ahí ese balón, el disparo. Marina Barneda. Pelota en la frontal del área, levantada Cris Chavero, el remate. Bueno, que se va fuera. Bueno. Intentó. Uno para uno en cualquiera de sus fórmulas. En cualquiera de las dos modalidades. Bueno, pues no. Dos para dos. Mapi puede marcar, Mapi, fuera. Sarain lucha desde la derecha, le pega, fuera. El remate se va por poco. Juega hacia Sara Roncesara. ¡Abajo Andrea Santa! Santa gana contra Sara Roncero y contra Barneda. Sarain lucha, tocando el balón para Evita. ¡Gol! Sobre la bocina de la primera parte. Con las armas secretas. ¿Sanción? ¿A quién? Y sacan a Moyano también. ¡Uy! Comodín, ¡anda! Comodín. Penalti. Vamos a ver el golpeo de Sanay. ¡Lucha! ¡Gol! Marca el barrio. Es el cuarto gol de las de Adri Contreras. Le pega Mapi, pues el balón acaba yendo centrado, raso y fácil. Ahí está Mapi, gol. ¡Gol! De Porcinas para intentar reabrir el partido. A Mapi las piernas derechas. ¡Andrea Santa, el rechazo! Sirve Andrea Santa, bueno el toque. Puede marcar otro más el barrio. ¡Pelota suelta! Vuelve a retumbar esa sintonía, ese mensaje. El barrio a Leo Anda. Sí, Cris Chavero, es que además gana su primer MVP y abrías la lata en esta tremenda victoria ante Porcinas. Sí, la verdad es que no lo debía esta liga. Hemos trabajado mucho y creo que la recompensa ha llegado. Imagino que es un chute de energía esta victoria tan contundente ante un equipo tan potente que venía además con jugadoras 12 y 13. Sí, es importante esta victoria para anímicamente en el equipo y creo que este split vamos a dar guerra. Bueno, pues lo veremos. Enhorabuena por la victoria y por el MVP.